Bueno, ba, egunon guztioi. Aurten, orain gaurko egunean aurkezten dugu nolabait hirugarren edizioaren emaitza. Edizio bat non poliki-poliki azkuntza jungeran, bai enpresa traktoreetan eta baita ere ba, hemen ditugun startup hoietan, eta gainera proiektuak, osatzen dituzten proiektuak eta ere azten jundira. Aurten lehenengo aldiz, gaina osasunaren inguruko proiektuak izan dira, eta hemen gurekin daukagu sailburua, berak hobeto komentatuko ditugu. Beti kontutan izanikan gure proiektuak bi helburu ditula. Alde batetik startupak izan behar dutela oso teknologikoak, gure herria teknologikoa eta industriala delako eta bultzada bat eman nahi diogulako, eta beste alde batetik startupak izan behar dutela bokazio bat azkunderako, haunditzeko eta benetan enpresa haundi bat sortzeko. Zentzu horietan eta bi gauzak kondutan hartuta egiten dana da, dakizuen bezala, nolabait elkartu enpresa haundiak eta enpresa txikiak, startup horiek, eta proiektuen bitartez startupei bidea iriki. Eta posible den enean, gaina startup horiek hemen Euskadin ezarri daitezela eta jarraitu dezatela bere aktibitatea. Hortengo kasuan dauden startup horiek, 32 dira, gutxi gora bera erdia baino zertxo bait gehiago Euskadikoak, eta besteak estatukoak eta baitaren nazioarte mailakoak. Beti kontutan izan, enpresa handiak direla, ba, nolabait ebaluatzen dituztenak eta interesa ikusten dutenak, eta urtez urte ikusten dugu ba, teknologikoki eta balioa aportatzen dutenak ba, gorantza dihoazela. Beraz, gure helburua beti hori, industria alde batetikan, teknologia eta ditugun startup horiek zaindu eta azkundea eman. Ez da hain garrantzitsua zenbat ditugun, izanikan noski proiektuaren helburua, baizik eta zenbat irauten duten eta nola egiten duten azkundea. Orain bertan ari dira gainea nolabait elkartzen eta esplikatzen beraien esperientziak, eta espero dugu hemen daudenak ba, jarraitzea hemendikan bere aktibitatea. Bueno, comentaba la tercera edición, hoy se presentan los resultados de esta tercera edición, que año a año ha ido creciendo tanto en empresas tractoras como en startups que han llegado aquí a Euskadi y están trabajando, y los proyectos que elaboran entre startups y empresas tractoras. En esta tercera edición recordarán que tenemos ya proyectos de salud también, que los introdujimos el año pasado, está con nosotros la consejera y ella dará bueno, pues más datos acerca del interés. Pero señalar dos aspectos críticos. Por una parte, que para nosotros en Euskadi el crecimiento y la aceleración de las startups es algo relevante, que aquellas que llegan puedan crecer y continúen su andadura desde Euskadi si es posible, y que además tengan ese carácter tecnológico e industrial que las caracteriza desde el primer momento. No es tanto nuestro objetivo el que existan muchas, sino que esas que existen tengan capacidad de crecimiento y tengan esa visión y esa vocación industrial. Para nosotros son las que mejor empleo generan, más capacidad de perdurabilidad en el tiempo tienen y las que vamos a potenciar. Decía que este año son aproximadamente 32 las empresas que han venido, las startups. Casi la mitad o algo más de la mitad son vascas, el resto son del Estado y también internacionales, y lo que pretendemos es ser un lugar atractivo desde el que se pueda generar actividad y que además, si es posible que se establezcan aquí, continúen. Por tanto, yo creo que es un programa que va creciendo poco a poco, en el que se va introduciendo sin duda el aspecto de la formación, el aspecto del mentoring como algo relevante. No es suficiente solamente la parte tecnológica, la parte de gestión y la parte de mercado es muy relevante, y tenemos que continuar después a través de lo que es capital tratando de hacer ese crecimiento. Y señalar únicamente que en la próxima edición, en la cuarta, tendremos además un nuevo elemento. En la tercera hemos tenido salud, en la cuarta tendremos toda la variable de alimentación. De tal manera que podamos llegar a todos esos ámbitos que están definidos en nuestra estrategia de especialización inteligente y que vayamos diversificando en función de capacidades que ya tenemos en estos momentos. Beraz, aurtengoa bukatuta, datorren urtekoan baita ere ezarriko dugu dauzkagun arloei jarriko diogu elikadura, eta elikadura ere izango da gure espezializazioaren barruan zerbait landuko duguna. Ditugun indarguneetatikan atera eta jarraituko dugu diversifikazioarekin. Beraz, espero dugu datorren urtea ere arrakastatsua izatea, baina gaur disfrutatu behar dugu zer dagoen eta nola lan egin duten. Eta gure aldetikan ba, eskerrak ematea guztioi, eta bueno, bereziki osasun sailburuari eta bere sailari, ze horiek ere lagundu dute
ba, irugarren hau arrakastatxoa izaten. Eskerrik asko danari, eguerdion. Es para mí realmente un motivo de satisfacción tener la oportunidad como representante del sector sanitario y de biociencias estar aquí, haber tenido este contacto con el departamento que lidera Arantxa, pero también este contacto con las startups y con todas las empresas tractoras que en el sector salud están colaborando para potenciar, mejorar nuestra línea de investigación, desarrollo e innovación. Quería resaltar que estos puntos de investigación, desarrollo e investigación e innovación son unos instrumentos imprescindibles para obtener resultados en salud que llegan a la población, pero también para transformar el sistema sanitario y para contribuir al desarrollo económico y social en Euskadi. Que la incorporación del sector salud, como ha mencionado, y ahora el de alimentación, pues son aspectos que contribuyen claramente en la salud de la población y son líneas estratégicas para nuestro departamento para potenciar una vida y una prevención de las enfermedades de todo tipo. La ejecución en investigación y desarrollo sanitaria el pasado año superó los 58 millones de euros. 7 de cada 10 fueron inversiones realizadas por el propio departamento Osakidetza y contribuyeron a colaborar en el 5% de la inversión en I+D que tiene como objetivo el Lehendakari Iñigo Urkullu y el conjunto del Gobierno vasco. Por otra parte, quería también resaltar que el sistema sanitario vasco tiene una cartera tecnológica propia, patentes, licencias y que colabora con empresas vascas y que incluso ha llegado a colaborar en la creación de startups. Tenemos en este momento en BAIN 4.0 7 empresas jóvenes que se han presentado para trabajar áreas de la salud y que colaboran con 12 empresas tractoras. Quería desde aquí dar el agradecimiento del conjunto de la población vasca y del Departamento de Salud a ellas, a los emprendedores, a los que forman parte de las startups, pero también a estas empresas tractoras que, aunque puedo olvidar alguna, quiero resaltar, están Faes Pharma, BTI, Reiner Medical, Unma, Egile y algunas sanitarias como Oncológico A, Quirón Salud o el grupo IMQ. También recordar que es imprescindible que la gente con ideas piense que el sistema sanitario vasco puede apoyarles con ideas, conocimiento, asesoramiento y que tenemos una red de institutos de investigación y innovación en los que están Biocruces Vizcaya, BioÁraba y BioDonostia, que están siempre accesibles y con ganas de colaborar. Con esto, mencionar, espero dugu, bainlau.0ren edizio berriak probetxuzkoa izatea, guk biozientxak sustatzen jarraituko dugu Euskadin. Eskerrik asko denori.